¿Qué tal amigos? Bienvenidos una vez más a mi canal. Les vengo a traer el día de hoy el review de esta gran figura que es el Alien Big Chap de la película, la primera película de Alien, el octavo pasajero. Empezamos con la caja. Es una caja muy grande, muy alta se podría decir. Pues sí, mide alrededor de unos 40 centímetros de alta, yo creo. Vamos a ver el costado de la caja, la parte de atrás, donde se ve pues los realizadores y todo eso, ¿no? Esta caja está un poco maltratada, así ya la conseguí. Como pueden ver, pues ahí en la esquina pues, está ya está rota, ¿no? Este trae así como un plástico que está cubriendo el cráneo del alien, así como la figura. En un momento lo vamos a ver. Pero sí está así, como que está emulando el domo de la figura del cráneo de la cabeza del alien. Es una figura, es una caja grande, les digo, está bastante grande. Y pues aquí, esto simplemente se saca. Y ahí está. Pues ahí es donde viene la figura, ¿va? Es una caja que trae una ventana y pues ahí se vería la figura. La figura pues ya la sacamos. Aquí está nada más para mostrarles la caja. No viene nada más. Pues algunas cosas acá atrás. No es gran cosa lo que trae en sí, ¿no? Pero bueno, eso es lo que es la caja. Pasamos a la figura. Esta es la figura, amigos. No, la verdad es increíble el detalle que trae. Vamos a quitar de aquí. Vamos a verla parte por parte. Como pueden ver, es una figura que está completamente cubierta de goma. Es algo así como la figura del Doc Alien. Chequen el review, ahí lo pueden checar. Ciertas partes son de plástico duro, por ejemplo, las sombreras es plástico duro. Los tubos que trae atrás en la espalda también es plástico duro. Ahí podemos apreciar el detalle. Podemos ver un poco mejor lo que es la espalda, lo que es el área de las costillas. Todo esto también es plástico duro. No es, pero lo que son todos los brazos, lo que es abdomen, cadera y piernas es plástico, es goma. Todo esto es goma. Ahí se puede ver cómo se sume. Bueno, esta parte aquí también es plástico duro y aquí se convierte en goma. La cola es plástico duro, pero trae un alambre que nos permite poderla posar en diferentes posiciones. Las manos, trae dos pares de manos. Esta figura casi no trae accesorios. Trae estas manos que son plástico duro, que no se pueden en mover los dedos, o sea, es plástico duro, pero no es un poco flexible, pero vaya, no cambias la posición. Tampoco de esta mano, pues es la misma, es igual. Vamos a ver el detalle. El detalle de las garras o de las manos. El brazo. Les digo, esto es goma. Todo esto es goma. Trae adentro, claro, ¿verdad? Trae el interior así como de. Es plástico duro también, pero está cubierto por goma. Y pues trae sus otras dos manos. Trae otras dos manos que estas sí son de plástico suave
y que vienen con alambre por dentro para poderlas poner en alguna otra posición. La verdad no me gustan mucho estas manos, prefiero las que trae. Pero si alguien las ocupa, vaya, aquí están. Tiene otras dos manos adicionales que traen alambre y que puedes tú mover los dedos y ponerlos en la posición que tú quieras. También trae una base que asemeja lo que es el piso de la nave Nostromo, ¿no? Cuando pues ahí en la película pues, la nave en la que se va el alien, en lo que está dentro es el Nostromo. Y esta es su base. De hecho, ahí se ve un poco del ácido que trae como sangre en lugar de sangre. Ahí se ven las manchas del ácido, ¿no? Es muy, muy padre el detalle. Lo único malo es de que esta base pues no trae un soporte. No trae soporte. Entonces simplemente pones, paras la figura arriba de la base y ya, ¿no? Así equilibrándola, tratando de que no se caiga. Entonces, esa es una de las cosas que no me gustaron, que no trae un soporte. Pero el detalle de la base está, es muy bueno. De hecho, la base del Alien Warrior es igual, exactamente igual, igual nada más. Aquí trae el nombre de Alien Warrior. Y la otra sí trae un soporte. Bueno, pues esta no la trae. Pero aún así está muy, muy padre. Otra de las cosas que trae el Alien es un como tipo de escenario de cartón. Por ejemplo, este es la parte de abajo, y este trae un cartón que se abre y puedes recrear una escena. Por ejemplo, esta trae es la escena también de uno de los pasillos de la nave Nostromo. Esto sí lo trae, esto lo trae como accesorio. Y es padre, ¿no? O sea, apenas ahorita, ya hace unas cuantas figuras atrás, sí, traía. Ahorita ya traen unas cuantas backgrounds, o no sé cómo se le llame, que te puedes poner a tu figura, y la parte de atrás viene una parte de la ciudad o alguna otra, como la Harley Quinn, que trae así como una pared toda grafiteada, cosa y así. Pero esta fue una de las primeras que Hot Toys sacó, ¿va? Y ya después de esta, ya casi, bueno, dicho, ninguna otra figura había traído, hasta le digo, las últimas que ya están sacando, que sí las traen. Entonces tú puedes tener tu escenario. Pones tu base y le pones el alien encima. Como les digo, ahí lo tienes que equilibrar porque no tiene soporte. Entonces sería algo así, ¿no? Otra de las cosas que trae pues es un pequeño instructivo que realmente no te dice mucho, nada más te dice pues que intercambie las manos. Que aquí está el botón para accionar lo que es la mandíbula y sacar la otra lengua. Mira cuánto tienes que abrir la figura y lo del escenario que les digo que viene en la parte de atrás. Es todo lo que trae. Como les digo, no trae gran cosa lo que es el instructivo, pero pues trae un instructivo. Y bueno, pues lo que es el cráneo del alien, viene con un domo que es transparente, parece como si estuviera ahumado, no se puede ver claramente hacia adentro, pero
sí podemos ver algunas partes de lo que es el cráneo que viene en la parte de adentro del domo. Y se ve increíble, increíble el diseño, increíble el detalle que trae. Enfocarlo mejor. Y vamos a accionar lo que es la mandíbula. Y ahí está. Podemos ver el diseño, el detalle. Igual con estas figuras no se recomienda que se mantenga mucho tiempo en esta posición porque todos estos lo que son ligamentos de goma pueden romperse. De hecho, hay algunas figuras que yo he visto de este tipo que están rotas de esta parte de aquí porque no está diseñada. Vaya, es mucha la presión que soportan estas ligaduras de la boca para poder mantener la boca abierta. Entonces, no se recomienda dejar así porque se van a romper. Entonces, tratemos de mantenerlo cerrado. Y así nuestra figura nos va a durar porque pues es una figura también cara. Anda, no sé, en unos 8.000, 8.500 pesos mexicanos, que son así como unos $400. 400, $450, hasta $500 yo la he visto esta figura. Entonces si no se recomienda tratar de cuidarla lo más que se pueda para que no se nos vaya a romper y después vamos a tener una figura rota que va a bajar de precio su valor. No porque en algún momento la queramos vender, sino simplemente el valor de la figura como colección pues bajaría un poco o bajaría considerablemente. Y bueno, lo que les digo de la cola que tiene un alambre que ustedes pueden posar de diferente manera. Le puede ayudar ahí la cola como soporte también. Supongo que tal vez por eso no trae un soporte en sí cuando dice, no, pues ya tenemos ahí hay que lo soporten con la cola, ¿no? Entonces, pues este sería el review de la figura de Alien, el Big Chap, de la primera película de Alien, el octavo pasajero. Gracias amigos, no dejen de suscribirse a mi canal, déjenme sus comentarios, déjenme sus likes, o si también no te gustó, pues también dale que no te gustó, dale pulgar abajo, dale pulgar arriba. Tus opiniones son importantes. También tú me puedes dar tu opinión ahí en los comentarios, ¿sí? Entonces, si les digo, déjenme sus comentarios. Próximamente estaremos haciendo un review de otro depredador. Yo creo que vamos a hacer el Falconer. Para que estén al pendientes ahí también, para que lo chequen. Y ya ustedes me dicen qué les pareció, ¿sale? Muchas gracias. Suscríbanse. Sigan viendo mi canal y nos vemos en la próxima. Gracias.